Creo que mi única opción es tirándome. Bueno, si muero vale verga. Vale. Piso 3. Ah, el pedo es ir hasta abajo, ¿no? La vaina es ir hasta abajo. Conseguir las cosas estas. El cable está completamente chamuscado. Tenemos un repuesto, pero hemos tenido que usarlo para arreglar otro problema enfrente. En la enfermería de la tercera planta. Vas a tener que preguntarle al doctor Whedon. Me reclaman en la sala de máquina número 2. Pero no puedo bajar hasta que arreglemos esto. Ok, en la mierda esta está. ¿A dónde? Me reclaman. El problema en la enfermería de la tercera planta. Me reclaman en la sala de máquinas número 2, pero no puedo bajar hasta arriba. Verga, o sea, aquí a donde yo estaba. Vale, planta 3. Cagaste, loco. Fuck. La gasté así como acabo de gastar una madre de esta. 4. Vale, es arriba. Pero entonces tengo que ir abajo. En el ascensor. Ok, tengo que ir en la madre del ascensor entonces. Qué asquerosidad ir sin. Puta, y volvieron a revivir las mierdas estas, ¿no? Volvieron a revivirme, qué asco. Pónganme munición o algo, men, por favor. Yo no creo poder aguantar ahorita. Sigue cerrado. Aquí me va a aparecer. Si está el men ahí abajo, aquí me aparece el de acá. Guía de crucero por el río Amazonas, la belleza. No sé qué. Amen. Con 10 balitas que encuentre, puta, puedo estar muy feliz yo de la vida. Aquí está la puta caja. La puta caja. Ni tan siquiera un cuchillo. Ay, hijo de puta, pensé que aquí estaban. Trepar. Ah, pero es que aquí es el ascensor, creo. Vale, en la planta súper baja no hay nada. En la planta 1 vale madre. Vamos a revisar la 2. ¡Ah, perro! Todo tiene sentido ahora. Puta, quiero bajar otra vez, ir por la puta caja. Mierda. Baja, no hay nada. En la planta 1 vale madre. Vamos a revisar la 2. ¡Ah, perro! Todo tiene sentido ahora. Puta, quiero bajar otra vez, ir por la puta caja. Mierda. Vale, bajaré por este lado. Bajaré por este lado.
Ya me puedo defender más o menos. Ay, su puta madre. Envenenarse así, hijo de puta, eh. Golpe. Este creo que tiene algo, eh. Vení, perro. Vale. Pa'l lobby. Pa'l lobby. Dame balas. Divagar algo. Ah, ya entendí, bro. Échatelo. Vale. Vale, perro. Asqueroso. No son de las que necesito encontrarme. Puta madre. A ver. Que luego me pongo intenso y no encuentro lo que necesito. Ey, ¿dónde hay más balitas? Pero, o sea, balas de las buenas. Ya nos quebramos a Eusebio. Tengo machete, pero no encuentro lo que necesito. Creo que esto es lo que necesito. En teoría. No se abre. La picha. Vale, ese está bien. Y el morado aquí. Puta, qué maldito soy, man. Qué maldito soy. Vale, tenemos tres corrosivos que hay que usarlos sabiamente. Vale. Pensé que me iban a dar otra cosa buena, pero veo que no, ¿eh? Fue buena inversión venir por acá. Tres corrosivos que debo de usar, ya sé uno ahí arriba, donde está aquel men, que no me dejaba hacer nada. Y el otro creo que era aquí abajo. Siete balas, un C4 y... A ver, pero es que quiero ir por la caja. Sé que en la caja abajo hay algo. En la caja abajo hay a la verga. De puta. Ay, de mierda. Abierto. Vale, esto es lo que quería. Esto es lo que quería. A ver, pero si me voy por acá, creo que era por acá más rápido encontrar eso, la cajita. Creo que está en esta puerta. Nunca había estado tan feliz de que el juego me recompensara por algo. Vale. Bomba control remoto. Bomba control remoto. Bueno, fue buena inversión venir a abrir aquí, ¿eh? María.
Veo balitas que me vienen bastante bien. Pero no son de la mía, sino que son de la otra. Vale, aquí está clear todo, me imagino. Vámonos. Porque aquí abajo ya no hay nada. Ya saqué lo que tenía que sacar de acá. Me ahorro, me ahorro, me ahorro. Me ahorro espacio y tiempo en venir acá. Vale, a ver. Tenía que usarlo para arreglar otro problema en la enfermería en la tercera planta. Me reclaman la sala de máquinas número 2, pero ajá, se arreglaremos esto. No sé qué mierda tengo que meterle acá, pero creo que no tengo. Vale, voy a revisar en la 2 porque creo que aquí también hay algo que se puede abrir con lo corrosivo. Es eso, man. Mira, me lo voy a echar porque pues me dieron uno gratis y pues lo necesito, ¿eh? Después de todo. Cerramos porque se puede meter el chamuco y no queremos eso. Vale, bomba control remoto. Otra bomba. Llave de... Uf. Llave de la taquilla. Bien. Bien, eso es God. A ver, creo que puedo hacer una super medicina. Por cualquier cosa. A ver, no dejo nada. Vale, y no, no dejo nada. Ahora quiero subir y ir por lo que necesito. Pero no sé si subir por aquí. Vale, es que aquí ya tengo todo. Aquí ya está todo. Aquí no he subido, pero voy a subir. Voy a subir y ver qué pex. Madre mía, ¿qué onda con las bombas? Vale. Vale. Mira, me la chingo porque creo que ahora ya estoy consiguiendo más cosas de lo que necesito, ¿eh? No dejo nada. No, tengo la ganzúa que es para la cosa anaranjada de arriba. Aquí no dejo nada. Tenemos oro. Esto. No sé qué pedo. Y el puto que salía acá se bugueó. Me fue pa' qué verga, quiero la moneda antigua, loco. Vale, se bugueó el men que había aquí. O le dio miedo. A donde vio el poderío que traigo ahora, ¿eh? Con el machete ahí. Vale, de entrada. No se puede acá. Cierro aquí porque pasan cosas raras. ¿Dónde estaba la...? Espera, espera, no, 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 no.
Ya empezamos mal. Primero hay que ir por... Era aquí arriba. Era aquí arriba. Primero hay que ir por esta arma de acá. Porque tengo mucha munición de esa arma y eso es good. Porque mi pistolita ya no quiere. A ver. Puta. A ver, tú, ¿dónde era? Ah, ya era. Vale, amigo. Tengo el poder absoluto y me la pela. Verga, todavía me hace falta, creo yo, mucho para pasarme esta vaina. No hay nada. No hay nada. Su puta madre. Fluido, fluido. No hay nada. Verga, deme munición. ¿Qué pedo? Hijo de puta. A la mierda, es el gordo, man. Es el fucking gordo. Qué puta asqueroso, man. Puto gordo. No, pendejo, cúrate. Mierda, me va a echar eso. Puta. Perro, ¿y cuánta vida tiene? Vida de mierda. Perro, ya muérete, cabrón. Puta madre, loco. A la verga. Y encima, encima me jode. Y encima me jode. Y encima de tono la... Y encima de tono la vaina, eso. Ya la tenía que detonar. Vale, creo que puedo agarrar ya esto. Que estaba media. Ya no. Vale. Vale, a ver, combinación. Más bombas. Joder, man. Más bombas.
Qué pedo, no me deja. Creo que esta mierda está cerrada. Bueno, vámonos. Uy, amigo, lo que había dejado acá. Bueno, creo que solo es esto. En teoría solo era eso y perder munición a la bestia. Y perder munición a lo bestia con el gordo. Es la misma. Puedo. Falta un fusible, mierda. ¿Dónde estaba esto? A ver. El cable está completamente chamuscado. Teníamos un repuesto, pero hemos tenido que usarlo para arreglar otro problema en la enfermería. Kira, te vas a caer. ¿Cómo llegaba la S2? Puta, no me acuerdo cómo quejé en el ascensor. Pero yo había puesto un fusible a donde, men. Era acá, ¿no? Claro. Era esta mierda. Vale, ese mismo fusible. Vale, ya está. Ya está, ya. Ya está hecho. Ya está hecho. Ahora solo tengo que subir y listo. Es mierda, cómo me cagan, loco. Ahí está. Ahí está. Espérate, Kira. Como que son loca, man. Vale, lo tenemos. Vale, ahora sí, amigo. Ahora sí, amigo. No sé, creo que... Ah, no, es hasta abajo, loco. Es hasta abajo. No, pendejo. No seas puto, men. A ver, este no, que no lo había matado yo a este. Pendejo. No, no, hay que ir a salvar. No, no, creo que la cagué. Creo que la he cagado. Vale, les dos. Vale, sí la habíamos cagado. Te espera. Con mis balas creo que puedo. A su puta madre.
Vale. Joder, puta, 10 balas se me fueron para este pendejo. ¿Por qué siento que las bombas estas van a ser full de clave? Verga, es que la musiquita esa, ¿no? La musiquita esa, man. Se viene pelea final, creo yo. Es que tengo demasiadas cosas, balas me han dado. Vida, tengo una full, pero... Voy a buscar, ¿eh? Men, cuánta bomba puta me han dado. Puta, me están dando mucha munición. Eso significa una sola cosa. Se viene lo divertido, Dorothy. Se viene lo divertido. Joder, hijo de puta. Puta, otro gordo asqueroso, men. ¿Puedo tirarle una bomba a ese perro? A ver. Lo intentaré detonar. Puta, se me olvidaba la explosión que hacía. Vale, espero me den un poco de vida en la caja que vi aquí. Porque no quiero usar la de la super vida que tengo. Verga, wey. A ver. Por suerte tengo esto. ¿Qué mierda voy a hacer yo con la moneda antigua? Verga, tengo dos opciones de puerta. Vale, ahí es. La puerta María es la ganadora. Pero...
Puta, y gasté una bala a lo pendejo, men. ¿Me podrían dar un poco de vida, loco? Estoy hecho mierda. Vale, recargamos. Voy a tirar las primeras tres balas explosivas. Tengo 14 bombas y un pico de bala. No sé si meterme la vida completa. No, voy a aguantar. Voy a aguantar. Voy a aguantar. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, bebé? Ethan. Ethan. Ya no existe. Ethan. Lo sé, lo sé, lo sé. No voy a hacerte daño. De haber podido evitarlo, no te lo habría hecho. ¿Qué dices? No soy un asesino, hijo. Ni Marguerite, ni mi hijo Lucas. Ni tampoco Zoe. Esa niña, Evelyn, lo hizo ella. ¿Qué demonios es? ¿Qué os ha hecho? Nos infectó con su regalo. Así lo llama ella. La encontré cerca de un contenedor en el pantano. Todo cambió tras eso. ¿Así que te infecta y después te controla? No. No exactamente. Ella te... Se adentra en tu cabeza y tu alma y... No puedes luchar. Estás conectado a ella y no puedes resistir la sed de... Ya no eres la misma persona. Igual que Mía. Así que Mía me envió el mensaje por Evelyn. Mira, la niña lo que quiere es una familia. Ella es la clave. ¿Entiendes? Encuéntrala y deténla. Ethan, salva a mi familia. Qué triste. Vale, hay que matar a la morrita entonces. ¿Puedo moverme? Creo que puedo moverme. Verga, se va. No, hombre. La volvieron a infectar, creo yo, loco. Puta madre, man. A ver, pero yo sí tengo mi buen arsenal de cosas. ¿Puedo entrar? No. ¿Por qué solo me dan eso, loco? ¿Dónde coño estás? Necesito mi baúl de cosas. Necesito mi baúl de cosas para poder sobrevivir. ¿Qué mierda tengo que hacer acá?
Hola. Vale, aquí por más que quiera no puedo pasar. A ver, voy a ver abajo porque suelo dejar cosas. Igual arriba. Salida. Pero está todo hecho mierda acá. Al no ser. Es tu culpa. Qué triste. Pero no tengo arma. No tengo más que solo el suero, creo. La cura para la morra. ¿Cuánto pescado? ¿Cuánto pescadito? Y a todo esto, ¿para qué verga andaba un pijo de bombas?